siendo hoy día miércoles 12 de noviembre del 2014, aquí en el recinto Caimito, en los terrenos de la señora Yolanda Morán. Nos encontramos en este momento haciendo un pozo para la próxima. ¿Cuál es el motivo, la razón de este pozo? Es para el regadío por esparciones que está ya instalado. Entonces el siguiente paso es hacer este pozo. Y vemos que aquí 7 personas de los maestros han venido a trabajar. Y vamos a pedirle una pequeña explicación acá al maestro, que es el jefe de todos ellos. Entonces a ver si podemos entender lo que estamos haciendo aquí. A ver, maestro, ¿nos podría explicarnos qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo un reservorio para el agua. Ya. Y aquí, ¿qué quieren las medidas? Y usted tiene experiencia en esto, ¿verdad? Claro. Ya, eso es lo que queremos saber. Como usted tiene experiencia, hemos contratado a usted, entonces usted es un erudito en esta materia. Entonces por eso es que le queremos pedirle alguna explicación más. ¿Será suficiente esto para hacer el regadío por esparción? Claro, pero aquí te da falta. ¿Faltaría de qué? Falta más longitud, pues abrirse más. Abrirse más, digamos, más cantidad de agua. Claro, más cantidad de agua. Allá. Depende del estariaje que tiene aquí, tiene que ser más grande el reservorio. Ya. Yeah. Uh-huh. Y más o menos estos 800 litros de agua que hemos calculado, ¿para qué tiempo? Una bomba de gasolina de 5 caballos de fuerza. ¿Se agotará rápido? ¿En qué tiempo? Más o menos en una hora 20, más o menos. Ya. Yeah. ¿Qué le dice a sus amigos? Le van a ver posteriormente este video por Facebook. ¿Qué dice a sus amigos, a sus vecinos? Que construyan aquí, porque todos los inviernos no son iguales. Ya. Falta agua y que construyan, pues, y sigan para adelante. Sí, para no tener así de esta manera, pues no, seco. Bien seco. Y acá un ratito vamos a poder apreciar más de cerca a todos los maestros. Ellos son los trabajadores que vienen a trabajar. Son muy, muy valientes. Y aquí estamos viendo la cantidad de agua que se va a, con esta cantidad de agua es lo que se va a llenar esta cisterna. ¿Alguien que quiera expresar algo? ¿Alguien? ¿No? ¿Nada? ¿Nadie? Ya, yeah, ok.